a ningún lado. Pero bueno, para eso estamos grabando un CD en el que tenemos depositada bastante esperanza, la verdad. Cuando terminemos nos den la, ya terminó el CD, que ahora mismo está en el proceso de mezcla y luego falta la masterización. Cuando nos lo den, pues empezará a moverlo bastante a todas las productoras, ellos, intentar tocar en verano, tenemos algunos festivales que nos gustaría tocar. Radios, conciertos, festivales. Sí, moverlo mucho y esperar que haya suerte o que nos llamen y a ver si a corto plazo pueden dar, básicamente. Los objetivos son entrar en el SOS, que se ha complicado, sí. Y en el Arenal son en verano que también toca bastante grupo que podemos llegar a entrar. El problema es ese, que tenemos que pegarle fuerte, pero claro. Bueno. Y que muchas veces sin una productora, una compañía, un sello, esos festivales no directamente, o sea, no. Ni hablan contigo. Que es de 9 a 9 de la noche todos los días. Y es. Sí, entre que sale el disco, lo montamos y todo, vamos a ir mejorando. Hay que hacer también músicos y vamos a ir mejorando los directos y todo lo que sea posible para seguir ofreciendo diversión a la gente, que al fin y al cabo de lo que se trata, claro, es un espectáculo.